Grupo Cero Televisión. No estamos exactamente en ningún sitio. Buenos días, Magdalena Salamanca, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Buenos días, Virginia Valdominos, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Aquí estamos con todos ustedes como cada viernes dispuestos a lanzar algún rayo de luz en medio de esta oscuridad pandémica. Oye, parecemos diosas ahí lanzando rayos de luz, pero claro, ¿qué? Pero es que somos un artículo de lujo, Virginia Valdominos. Bueno, eso dicen las noticias, que parece ser que la psicología está muy poco presente en nuestros sistemas sanitarios públicos porque se considera un artículo de lujo. Magdalena, ¿qué te parece? Bueno, digo, entonces tendremos que comportarnos como tal. Es decir, yo creo que la consideración de que la salud mental es un artículo de lujo, bueno, habla de la ideología social, político, económica de nuestro país, ¿no? Total, ¿para qué necesitáis salud mental? Con que tengáis la salud mínima para ir a trabajar y, bueno, y hacer más o menos lo mínimo. Porque sin salud mental es que no se puede vivir. Bueno, se puede vivir, pero no sé si es vida vivir enfermo, ¿no? Extenuada con la noticia. Digo, pero esto también es producto de nuestros medios de comunicación, ¿no? ¿Quién paga los medios de comunicación? Habría que preguntarse. Pero la realidad es la que es. La realidad es que hay muy, 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 muy pocos psicólogos presentes en el sistema sanitario, tanto que a la gente que necesita ayuda psicológica, si va por la seguridad social, le dan una cita una vez cada 6 meses o cada año. Es una cosa, ¿no?, que no hay un cuidado ni una atención a la salud mental, como si verdaderamente se pensase así, que es un artículo que la gente puede vivir sin salud mental, ¿no? No, pero también estaba pensando justo ahora que el porcentaje de anuncios emitidos por las televisiones de fármacos es inmensamente mayor al número de anuncios de gabinetes psicológicos. Bueno, sí, de fármacos y de casas de apuestas y de... Quiero decir, porque también eso nos tiene que hacer pensar que de alguna forma los medios trabajan. Bueno, es que como la sobredeterminación es económica y hoy en día la economía o gran parte de la economía está en manos de los laboratorios farmacéuticos y bueno, y ahora después de la pandemia muchísimo más, se han enriquecido muchísimo más, son grandes cantidades, grandes capitales que dominan hasta gobiernos, ¿no? Porque hacen acuerdos con los gobiernos para que se vendan sus fármacos, después incluso... Muchos profesionales de la medicina también se basan, porque ya hasta en las facultades se los enseña a los médicos con bases y con pactadas o propuestas por los laboratorios, ¿no? Para esta enfermedad, este fármaco, para esta, este fármaco, como si no hubiese otra clínica que no fuese farmacológica. Y claro, es una exageración, porque especialmente para los trastornos psicológicos de los que estamos hablando, para los problemas de salud mental, los fármacos no sirven para nada. No sirven para nada, pero eso no se quiere escuchar y no se quiere ver. Lo único que se hace es adormecer a las personas, disminuir su capacidad, ¿vale?, su rendimiento, con todo ese tipo de fármacos, porque claro, son inhibidores del sistema nervioso central. Entonces, de alguna forma, lo que producen es como un relajamiento de todas las facultades, ¿vale? Por eso provocan impotencia, provocan falta de atención, provocan... Sí, que en algunos casos incluso contribuyen a que las tendencias autodestructivas de la persona...
lleguen a su fin. En algunos casos lo potencian eso en vez de una mejoría. Porque claro, los trastornos de la salud mental tienen que ver con cómo se toma la vida una persona, cómo se posiciona en el lenguaje, ¿no? En su cómo. Entonces, eso no se puede resolver con una pastillita. Claro, digo, podemos calmar el estado ansioso o nervioso de alguien, que es como muy contagioso además, ¿no? Digo, tanto el médico como la familia quieren hacer desaparecer esa excitación tan, tan, tan alterada que aparece en esas personas porque se contagian, porque el deseo se contagia. Entonces, les meten la pastilla para calmarles, pero no están tratando el problema. Claro. Es simplemente un inhibidor, ¿no? Pero ya, es que además muchas veces digamos que esa la persona que tiene el trastorno mental o que da es una señal, o sea, da una señal de alarma de que pasa algo en es, no es tampoco una cosa de uno aislado, ¿no? Sino que también probablemente en esa familia, en ese grupo, en esa empresa, pues claro, están pasando cosas que han brotado por ahí, ¿no? Han aparecido por ahí, pero que hay que analizar y ver cómo se está produciendo para poder revertirlo, para poder construir otra cosa diferente, ¿no? Producir cambios ahí. A veces utiliza la enfermedad esa persona para poder manifestar algo que está pasando, ¿no? Justamente claro, como para escenificarlo, ¿no? No lo puede poner en palabras porque a lo mejor si lo dijera sería abatido por el resto del conjunto o familiar o empresarial o de amigos, ¿no? Entonces, como no lo puede decir para no ser atacado por el resto, enferma. Es una solución, busca una solución. Se expresa, dice algo a través de la enfermedad, pero no dice algo solo de sí mismo, que esa es la complejidad. También habla de un entorno, de un grupo, ¿no? Claro, de un país, hasta de un país. Habla que se incremente los problemas de salud mental como se están incrementando en la actualidad. Están diciendo que un tercio de los jóvenes... En Europa, un tercio de los jóvenes europeos llama al teléfono de la tristeza, los jóvenes. Y hoy decían también que un 80% de los niños que han sufrido angustia durante este tiempo no ha recibido tratamiento, un 80% de los niños. Entonces, claro, es una pandemia. Los problemas de salud mental son una pandemia mayor que el coronavirus. Claro, claro, claro. Sí, porque al final la depresión mata mucha más gente. Mucho más. La depresión sí mata gente, mata mucha más gente que cualquier enfermedad orgánica, y lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Tú tenías datos de suicidios, ¿no, Virginia? Sí, claro, 800.000 personas al año se suicidaban antes de la pandemia. Habría que, ahora cuando aparezcan los nuevos datos, claro, con la pandemia, la cantidad de... 1.000 personas. 800.000 personas en el mundo cada año se suicidan. Y esos son los suicidios reconocidos, claro, porque luego encubiertos. Claro, luego están los suicidios encubiertos, que están en forma de accidentes de tráfico, en forma de accidentes de trabajo, y los suicidios en forma de enfermedades orgánicas, porque ya sabemos que antes de una enfermedad orgánica ha habido una depresión de la persona, del sistema inmune, una pérdida de ganas de vivir, y ahí es cuando la enfermedad orgánica ha encontrado su huequito para producirse, ¿no? Las células tumorales se han proliferado aprovechando ese despiste de la persona que está triste, que no tiene ganas de vivir, que no tiene fuerza para eliminar esa proliferación, ¿no? Porque esa es la apoptosis, ¿no? La muerte celular programada, lo que hace es la eliminación de esas células para que no proliferen y se convierta en un cáncer. Claro, exacto. Porque la mutación se produce constantemente. Sí, pero nuestro sistema inmunológico generalmente está suficientemente capacitado como para eliminar, o por apoptosis, como tú dices, la célula se autodestruye, o el resto del sistema autoinmune tiene también su ejército y la destruye. Pero claro, cuando la persona está deprimida, y además esto es muy importante porque al primer signo de depresión uno debería de acudir a un profesional, a hablar, a ver qué le está pasando. Si empieza a pensar que mejor sería morir, que ya no le gustan las cosas que le gustaban antes, que no tengo ganas de hacer esto o de comer esto que siempre me ha encantado, que dejo de maquillarme, que dejo de ducharme, que dejo de
hacer el amor. Cuando siempre lo he sido. Digo, porque también son síntomas, ¿no? Que claro. Uno tiene que empezar a observarse, porque es que perdemos tanto tiempo, Virginia, en mirar a los demás, en criticar a los demás, ¿no? Sí. La gente se pasa el día, mira porque aquel, porque mira lo que hace. Utiliza un huequito de todo ese tiempo en mirarte a ti y ya verás cómo descubres que tienes alguna cosita que esa persona te recuerda de ti mismo y que claro. No te pasa. Porque es como un desdoblamiento que hace el yo, ¿no? Lo que es como que uno se desdobla y lo ve en el otro, se ve en el otro. Exacto. ¿No? Se ve en el otro, empieza a mirar a los otros y ver que todos le atacan, que todos que le excluyen, que no sé qué, que no le interesa. Pero es que es uno el que se ataca, es uno el que se autoexcluye, es uno el que se saca de las situaciones porque tiene culpa o por lo que sea, ¿no? Entonces son cosas tan humanas. Tan humanas que son, por eso son tan negadas en uno, ¿no? Porque hay una negación en las personas acerca de su propia humanidad, de su propia condición como sujetos hablantes, del lenguaje. Mucha gente se calla, no habla, no tiene un lugar, un espacio para hablar de sus cosas, de sus problemáticas, de sus conflictos. No tiene ese espacio, entonces se van callando. Y ese callando, ¿no? Parece como encallando, ¿no? Encallando, te encallas, te quedas ahí quieto, varado en ese sentimiento, ¿no? Qué claro. Interesante esa cuestión, ¿no? Que hemos puesto al final en la contraportada del libro, ¿no? Que no dejas de llevar por los sentimientos. Es algo en contra de la salud. Sí, porque los sentimientos siempre son engañosos. No, siempre están asociados a cosas diferentes de las que los produjeron realmente, ¿no? Uno siente odio hacia la persona y en realidad es que está enamorado, pero no se da cuenta. Entonces, para eso hay que hablar, porque al hablar uno, al ponerlo en palabras, es como si se mirase desde otro lugar, ¿no? En psicoanálisis lo vemos muy bien, cómo el método y la técnica permite que la persona lea hablando, se va viendo. Al ponerlo en palabras, se ve. Y dices, este soy yo, ¿no? Y también se va viendo la parte de él o de ella que no quiere reconocer o que no acepta en sí mismo, aunque también es él o ella eso, ¿no? Pero ya se va haciendo, separándose de eso, ¿no? Ya va dejando la enfermedad en las palabras, dejando la enfermedad en la relación con el analista. Ya se pone bajo el microscopio analítico y se puede separar de eso y empezar a construir un camino un poco más saludable, ¿no? Una mente más sana. Claro, y además fijarnos en lo que nos ayuda a eso, ¿no? Porque antes leía un artículo donde, claro, todas las recomendaciones que hacen para alejarte de los males de esta pandemia es alejarte realmente de los medios de comunicación, ¿no? Aprender a relacionarte con las personas de esta nueva manera que se establece, que si no las puedes ver físicamente lo hagas a través de medios de plataformas que te permitan acercarte visualmente, ¿no? Que descanses, que tengas una vida saludable, ¿no? Que comas sanamente, que hagas un trabajo para ti, ¿no? Porque realmente eso es lo que te vas a llevar después de que termine todo esto. Porque si tú te has descuidado, te has abandonado, y ojo, volver a la realidad va a ser duro, ¿no? Pero sin embargo, si uno se mantiene en cierto ritmo de trabajo a favor de uno mismo, luego va a ser más fácil la incorporación a la realidad que conocíamos, más allá de que se vaya a modificar, porque se va a modificar de alguna forma, ¿no? Pero que trabajemos para ese bienestar humano de nuestra humanidad, ¿no? Claro, que pintemos, que bailemos, que cantemos, que gocemos, ¿no? Intentar los verbos, ¿no? Activar todos los verbos en nosotros mismos, ¿no? Y en infinitivo, bailar, jugar, gozar, ¿no? De todas las oportunidades que tenemos, porque realmente si uno se deja arrastrar por lo que escucha y se lo cree, terminamos locos. Sí,
Bueno, es que es lo que pasa, es lo que pasa en este momento, ¿no? Que hay un porcentaje muy alto de enfermedad mental, porque como no hay pensamientos fuertes en los que agarrarse y como no hay psicoanálisis para todos, no hay tratamiento, porque claro, uno puede bailar, pintar y tal, pero cuando ya está sano, es que si no es muy difícil la sublimación, es muy difícil el producir, cuando, porque está produciendo enfermedad, enfermedad, síntomas, síntomas, síntomas. Entonces, es que hace falta que una incorporación, cuando Europa se va a decidir a incorporar el psicoanálisis. No conviene, es que, Virginia. ¿Cómo va a resolver los problemas de salud mental? Pero no le va a quedar otra, Amanda, no le va a quedar otra. Es mentira, no lo van a hacer. Van a hacer... cada uno es el que lo tiene que hacer. Europa no va a hacer nada. Es cada uno el que tiene que trabajar para uno mismo, porque si no, entramos en la locura de globalizar lo que no se puede globalizar porque sería un bien para todos. Bueno, pero ¿sabes que un tercio de los jóvenes europeos deprimidos, eso es mucho impacto sobre el mercado, sobre la capacidad productiva de Europa? Claro. Es muy, muy, muy fuerte. No sé, no sé si Europa va a poder seguir negando, no sé si va a poder seguir negando el tratamiento de lo psíquico. Es que no hay otro, es que ¿qué va a hacer? Hago un llamamiento a cada padre, a cada madre, a cada joven, para que sean ellos los que activen el mecanismo de la salud mental en el núcleo familiar. Es la única forma, ¿no? Sí, oh. es la forma en la que hasta ahora está funcionando el psicoanálisis, porque a pesar de la... Ni siquiera, porque la familia a veces también está en contra. Es que es muy difícil, Magda, si no hay a nivel macro una aceptación, que haya una aceptación generalizada por parte de la familia. Si la familia mama la ideología de los estados, muy complejo. Renuncio al pensamiento global porque es que no lo va a ver. Cada uno tiene que emprender esa tarea y darse cuenta en sí mismo de que dejarse llevar por lo global precisamente no es lo más saludable. No, es que cada uno se deje llevar por lo global. Es que nosotros tenemos que actuar como psicoanalistas, creo, como grupo. Nosotros, que somos grupo cero, estamos actuando a nivel de transformación de las estructuras también, entrando por los eslabones débiles. Obviamente, la oferta del psicoanálisis está ahí para todo el mundo y nosotros damos psicoanálisis, no damos psicoanálisis gratis, porque el psicoanálisis gratis no se puede, alguien tiene que pagar por ello, a los profesionales que ejercen el psicoanálisis. Pero no, sí que... Es mal que Europa tomara esa decisión, pero es que Europa... Bueno, pero será. O sea, es que es como si hubiera un tratamiento. ¿Viste cómo hacen con las vacunas? Que han extendido todas las vacunas a nivel mundial, incluso sin estar probadas, sin estar suficientemente, como cuando quiere. ¿Pero por qué? Porque ahí están los intereses económicos de los laboratorios farmacéuticos. Claro. Ahí sí ha habido a nivel global una extensión, ¿no? Entonces... Seguro que lo... Bueno, no sé. Sí, que sé que parece imposible ahora mismo, ¿no? Parece imposible, pero en algún momento tendrá que hacer alguien de algún... De los, mientras tanto... Desde los sistemas... Hombre, sí, claro. Nosotros, ¿qué vamos a decir? Mientras tanto, la gente que se psicoanalice. Claro. Porque es que si no, cada uno es lo que decimos siempre. Tiene que tomar uno la decisión. Claro. Pero eso no quita a que en este momento estemos sufriendo. Además, es inusual lo que está pasando. El incremento de las enfermedades mentales a nivel mundial se está incrementando muchísimo. Es que ¿qué van a seguir recurriendo? ¿Van a seguir recurriendo a los psicofármacos para seguir enriqueciendo a los laboratorios, aunque no sirven para nada? Porque la pregunta que se hacía esta mañana en prensa era: ¿estamos España muy acostumbrados, estamos sobremedicalizados, estamos acostumbrados a recurrir a los psicofármacos? La respuesta es sí. Claro, sí, es la solución, es la vía. Creemos además que ese, es que también, perdón, pero me parece que es, uno quiere sin trabajo. Uno quiere resolver sus problemas sin trabajar. Y ya sabemos que la categoría central del aparato psíquico es el concepto de trabajo. Entonces, sin trabajo es tomarte la pastillita, aunque realmente estés haciendo un trabajo, trabajando para la enfermedad, ¿vale? En vez de trabajar para la salud, que esa también es otra manera de pensar la realidad. Pero claro... ir al psicoanálisis, levantar el teléfono, pedir cita, preguntar honorarios, decir, me voy a gastar un dinero en el tratamiento y además tengo que ir a la consulta. Lo puedo hacer online, vale, pero online,
mucha gente que dice, uy, online. Aunque sea igual de efectivo, da igual. Pero uno dice, ay, es que... Pero yo, es una excusa, ¿no? Yo no lo creo. La duda de Santo Tomás, ¿no? Tengo que ir a ver al psicoanalista. No hay pensamiento simbólico, ¿vale? No, no existe. No, no existe. No hay salud mental, no hay pensamiento simbólico, no hay... No, no hay. No hay sujeto psíquico. Claro. Entonces, entonces ya son tantos impedimentos que uno mismo se pone para... Y encima tengo que ir a hablar, soportar la interpretación, que a veces me gustaría y a veces no me gustará. Aunque, y aunque, saber que aunque no me guste, me hace bien. Y encima volver a ir. Y otra vez volver. Y encima pagar al final de mes. Entonces, claro, uno dice... Prefiero la pastilla. Sí, pensamiento mágico también, ¿no? Contribuye al pensamiento mágico. Te tomas la pastillita y te curas. Como si fuera así. Para los problemas psíquicos no, para otras cosas será así, pero para los problemas psíquicos eso no, no funciona así. Pero me estaba acordando de Argentina, ¿no? Argentina hubo un tiempo donde todo el mundo se psicoanalizaba, ¿no? Todo el mundo estaba en análisis y lo que era raro era que alguien no se psicoanalizara, ¿no? Pero claro, también fue un tiempo donde hubo como un acuerdo desde todo, también desde las instituciones, también desde las empresas, pagaban a los trabajadores no sé cuántas sesiones de psicoanálisis. Digo, hubo un acuerdo general, que luego ¿no? Que luego la persona era la que tomaba la iniciativa, hacía el trabajo. Pero aquí también, desde nuestro... Ahora que tenemos un gobierno más, ¿no? más progresista, que, pero tampoco les gusta el psicoanálisis, tampoco les gusta. ¿No? ¿No? ¿Eh? Porque es bueno. Sí. Sí, porque les interpreta sus deseos sexuales infantiles, porque les dice que tienen inconsciente, porque son moralistas. Nadie quiere saber nada de sí mismo. Claro, porque ¿qué es? Es una cosa moral contra lo del psicoanálisis, porque habla de la sexualidad, porque habla de pero claro, también nos dice, nos habla de la pulsión de muerte, nos habla de un montón de cosas que nadie, que no te, que a nadie le gusta, ¿no? Entonces, es mejor pensar que somos todos buenos, que hay buenos y malos. Y aparte toda una persona, dile, no, tú tienes sentimientos hostiles frente a tu papá o frente a tu mamá, y te dicen, no, yo no. Son yo... ellos. No, claro, jamás. ¿No? Y bueno, si le dices que tiene deseos sexuales, ya le matas. Claro, nadie quiere saber nada de la verdad psíquica de cada uno de nosotros. Tenemos deseos sexuales inadecuados... Tenemos sentimientos hostiles, reprimidos, todo. Nada, pero ¿para qué? Si claro. Aceptamos eso, podemos ser más humanos. Claro. Pero claro, como no queremos aceptar eso, somos inhumanos. Además, es que es una cosa, claro, de la propia cultura que también nos lleva el hecho de que vivamos en, seamos sociales, que tengamos que respetar al otro, no matar a nadie por la calle, ¿no? Controlar nuestros impulsos sexuales. Todo eso lleva a que tenemos que ¿no? inhibir determinadas tendencias que, por otra parte, a uno le hace sentir esa represión necesaria para la cultura. A uno le hace sentir culpa, le hace, es como el precio que pagamos por esa represión, porque, pero es que Freud ya nos lo explica todo, cómo es, ¿no? Entonces, tenemos demasiadas herramientas para seguir sufriendo, como decimos ahí en nuestro libro, ¿no? Que quien sigue sufriendo también es verdad, que es porque quiere. Hay un goce. Hay un goce, es verdad. Eso es cierto. Hay Agustín. Porque es la vida que conoce. Entonces, una nueva vida, ¿qué implicaría? Que has, reconocerte que has estado equivocado antes, ¿no? Que no era todo... Bueno, pero qué gusto equivocarse y poder rectificar, ¿no? Transformar esa realidad. Autoconocimiento y autotransformación. No hacemos lobotomías. ¡Oh! Que se sigue haciendo. El shock, no hacemos esas cosas, barbaridades. Torturas, eso son torturas. Autotransformación y encima a tu ritmo, Virginia. Sí, o al tuyo, al del paciente, mejor dicho. Al ritmo del que necesita hacer la transformación. No cada le... uno
¡Transfórmate! Bueno, hay lugares que mejor habría que denunciar, ¿no? El otro día estaba viendo una carrera que te refuerzan el yo, que te lanza, que no sé qué. Bueno, han tenido que incorporar psicólogos en la carrera. ¿Vale? Claro, salen los chicos mal. Estaban lanzándolos al precipicio, ¿no? No sé dónde los lanzaban. No, cuesta un año, dos años de tratamiento para reponer ese joven que sale creyendo que es Superman. Bueno, ¿sabes qué pasa? Claro que ese es otro problema, que como no se quiere saber nada del psicoanálisis, entonces es más, se pone como de moda una tendencia a esas terapias breves o terapias que niegan lo inconsciente y se quedan solo en lo superficial, en lo manifiesto. Tú vas a estarlo. Claro, bueno, y eso es mucho más peligroso aún, cuando las empresas se ponen en manos de esos consejeros, sí, que dicen ser coach en emociones, no sé qué, como si eso fuera la salud mental, acaban, claro, quemados, se llevan una idea de la salud mental errónea, equivocada. Sí, claro. Bueno, pero es que la psicología también es... Bueno, pero ya es que, claro, puede haber una cosa de cantidad también entre una persona de esas que no está ni formada en psicología, un psicólogo y luego ya un psicoanalista, podemos decir que hay diferencias de cantidad en la medida en que se aproximan al tratamiento de la enfermedad. Porque, bueno, un psicólogo, quieras que no, ya va a ser mejor que la mamá o el papá de la persona poder ir a hablar con un psicólogo, aunque no trate lo inconsciente, aunque no haya verdaderas modificaciones en la persona, pero ya por lo menos puede hablar con alguien, ¿no? Pero claro, luego están estos otros que ni siquiera tienen formación psicológica y dices, qué peligro, ¿no? Qué peligro para, pues para todas estas, para todos, para todo el mundo, porque es que... Que llega a la consulta y te dice, no, tú no eres psicólogo, no, si no eres psicólogo no quiero. Cuando llevas 30 años formándote como psicoanalista y tienes una formación, vamos, que ya le gustaría más de un psicólogo, ¿qué quieres que te diga? Entonces digo que tampoco, que también estamos en esa vorágine. Yo veo a los jóvenes que se hacen un máster detrás de otro, un máster detrás de otro, y al final terminan con un currículum hinchado de máster y de no sé qué, y en empresas que no les contratan por su exceso de formación. Es que estamos en una realidad psicótica. Lo que pasa, claro, sí. Lo que pasa que es que no, de nada sirve... O sea, vamos a ver, la salud mental se aborda psicoanalizándose. Es que si uno no se psicoanaliza estudiando, no te curas de nada. Ayer veía una de esas que ponía musicoterapia. Y yo creo que las cosas... del arte, la música, el baile, la pintura, todo eso es para la formación del espíritu, para la formación del psicoanalista, pero no para curar enfermedades mentales. La enfermedad mental requiere un tratamiento psíquico, un tratamiento psicoanalítico, ¿no? El otro día una persona me decía, pero mándeme libros, dígame que puedo leer, dígame. No le mando a leer poesía. Claro. No, te quiero decir, como si a través del conocimiento se pudiera, ¿no? Sí, pero eso es como decía Freud, es como si al que tiene hambre le das un catálogo de comida para calmar su hambre. Exacto. Eso no sirve, ¿no? Claro, pero es importante diferenciar, porque claro, también es verdad que muchas que como hemos dicho, el pensamiento simbólico está brilla por su ausencia. Entonces, también es verdad que hay que explicar, hay que contar a la gente, hay que hablar con la gente, hay que decirle, hay que, por lo menos que puedan diferenciar, ¿no? Y... Bueno, para eso estamos aquí, Virginia, para eso claro. Estamos aquí. Talleres gratuitos, por lo menos ese rayo de luz que decíamos en tanta sombra y en esta sombra, ¿no? Claro. La sombra que hay en esta nebulosa sobre la salud mental, aparte uno invierte tiempo y dinero en su entrenamiento físico. Pero no, eso de invertir dinero en su entrenamiento psíquico parece una locura. Yo digo, esta gente que hace todos los días 3 horas de gimnasio, ¿no? No, y no invierte una hora a la semana en su tratamiento psíquico. Yo digo, luego terminan como terminan, ¿no? Claro.
así, súper musculados, súper cachas, súper no sé qué, pero con cierta lentitud en su capacidad de reacción frente a la realidad, ¿no? Porque al final el entrenamiento es ese, ¿no? Es, vamos a entrenarte para que tu aparato psíquico sea capaz de tolerar las influencias de la realidad, las influencias de los instintos reprimidos, ¿no? Las exigencias del super yo. Digo, vamos a hacer Claro. que yo sea Sí, permeable. que todo el mundo tiene conflicto psíquico entre su moral, entre lo que le gustaría realmente inconscientemente hacer, que a veces no es nada apropiado, Los pero límites de ese conflicto afecta al musculoso, al gordo, al mayor, al niño, al adolescente, al enfermo, al sano, a todo, al directivo, al trabajador, a. Todo el mundo tiene, o sea, funciona igual, por eso el psicoanálisis no tiene color, no tiene tendencia política, no tiene, es para todo el mundo sirve el tratamiento psicoanalítico, ¿no? Eso también es muy interesante. Todo el mundo tiene psiquismo. Así que, si algunos no. ustedes, bueno, lo tienen que construir, hay que construirlo, porque si no, claro, si lo niegas, no tienes. Claro, Está atrofia. a Atrofiado. veces Es como un músculo atrofiado, ¿no? Que está la ahí, que no funciona. Es una piedra en algunos también. Es una piedra. claro, genera rigidez. Bueno, como nosotras queremos que ustedes no sean rígidos, nosotras le vamos a poner aquí nuestra dirección de la página web, si quieren contactar, si quieren comenzar su psicoanálisis. Tanto con Magdalena o conmigo, pues aquí tienen nuestros datos y estaremos encantadas de atenderles, de ayudarles en su proceso psicoanalítico. Claro. Y digo, lo que nos pasa es muy emocionante, por eso quizá a lo mejor cuando expresamos todo lo que decimos en estos talleres suena como demasiado, pero Sí. es que es así, señores, es así. Sí, pero somos muy efusivas nosotras, ¿eh? Somos muy efusivas porque Espero, hemos recibido mucho. claro, espero que no se asusten de nuestro ímpetu, ¿no? Y de nuestra emoción al querer transmitirles esas cosas, porque como tú dices, pues somos unas más que no, que también nos han pasado esas cosas y llevamos ya pues en nuestro proceso analítico tiempo y vemos los resultados que produce, ¿no? En nosotras Claro, y en todas las personas que se psicoanalizan. Es otra vida verdaderamente. es otra vida, es otra vida. Aquí les esperamos. Bueno, muy bien. Feliz semana. Feliz semana a todos. Un beso. Chao. Bien.